Vamos a establecer nuestro contacto directo con el diputado nacional José Luis Espert, que además es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja del Congreso Argentino. Tenga usted muy buenos días. Hola, hola, muy buen día. Gran saludo para usted, la producción y los oyentes. ¿Cómo va? Bien. Una reunión importante ayer en la presidencia con los gobernadores. Hubo una reunión importante ayer con los gobernadores para ir allanando el camino para la ley bases, para tener sancionada la ley bases lo más pronto posible. Tengo la sensación que esta vez, fruto del gran trabajo que está haciendo el ministro del Interior, Guillermo Franco, vamos a tener la ley bases próximamente. Así que me parece una muy buena noticia el avance del diálogo, el avance de la construcción de consensos para cosas que le importan a la gente, ¿no? Yo creo que la ley base sigue siendo una ley importante para la gente. ¿Por qué? Es importante refrescar un poco, porque de tanto tiempo que pasó desde la última vez que se trató la primera versión de la ley bases, a lo mejor nos olvidamos, pero la ley bases tiene una importante regulación de la economía, la exportación de hidrocarburos deja de ser una cosa marginal, sino una cuestión estratégica, pasa a ser delito penal el bloqueo de empresas, se pone límites a la posibilidad de que los docentes dejen sin clases a los chicos. En fin, es una ley muy, muy, muy pensada para la gente, por eso allana mucho el camino para la firma del pacto de mayo, el 25 de mayo, tal cual lo planteó el presidente, que es un conjunto de 10 reformas estructurales fundamentales para Argentina. Una de ellas es continuar con la reforma del Estado, la reforma previsional para que nuestros trabajadores que se jubilan no cobren la miseria que cobran hoy, sino tener un sistema afiatado, acorde con las necesidades, etcétera. Así que, sí, sí, fue una muy buena reunión e insisto, destaco el gran trabajo de Guillermo Franco. ¿Sí? Básicamente esto tenía que ver, mucho que ver, con los representantes, los gobernadores del sur de nuestro país, ¿no? Sí, sí, en general los gobernadores, como consecuencia de que el gobierno nacional cortó las transferencias discrecionales, que es la que puede cortar, porque parte de su gasto, una transferencia discrecional es gasto del gobierno nacional, no es como la coparticipación, donde la nación, entre comillas, es un simple pasamano, ¿no? Porque la plata esa es de las provincias según la ley de coparticipación y según la propia Constitución. Pero las transferencias discrecionales, que es un gasto del gobierno nacional, que, como ya lo ha dicho el presidente, sabiamente, acá hay que cortar gastos porque la gente no da más de pagar impuestos, incluso un impuesto inflacionario. Las provincias algo de ajuste están haciendo y por la parte que no hagan de ajuste, bueno, habrá alguna recuperación de sus ingresos. Esto en cuanto a la recaudación, ¿se estima que fue notoriamente menor durante el último mes? Bueno, a ver, acá hay una caída de la recaudación toda la recaudación de AFIP, que recauda impuestos que se coparticipan con las provincias e impuestos que no se coparticipan con provincias. Los impuestos que están cayendo, pero fruto de la caída de la actividad, no por una decisión del gobierno nacional, son los impuestos que se coparticipan. Los impuestos que menos están cayendo son los que no se coparticipan por ley, que son los impuestos al comercio exterior, fruto de la devaluación, fruto de la buena perspectiva de cosecha y alguna cosecha temprana que está ocurriendo, no están cayendo como están cayendo sí los impuestos vinculados con las ganancias empresarias y con el consumo. Fruto de la caída del consumo, fruto de la caída de la actividad, están cayendo más los impuestos que se coparticipan que los que no se coparticipan. Pero acá no hay ninguna decisión voluntaria de parte del gobierno nacional. Eso que quede claro para que no se tergiversen los hechos. Simplemente por obra del azar, de la casualidad, está ocurriendo que los impuestos no coparticipados por la nación caen menos que los impuestos que sí la nación coparticipa con provincias. Diputado Espert, ¿existe la posibilidad, por ejemplo, de bajar el IVA, de bajar a la cantidad que se paga? A los alimentos, por ejemplo. Yo le diría, el gobierno está tomando un montón de medidas vinculadas con la pérdida de poder adquisitivo de los sectores medios para que dejen de ingresar en la pobreza como está ocurriendo por la caída de los ingresos reales,
como la asistencia, la tarjeta alimentar, la asignación universal por hijo, el voucher educativo. El gobierno está tomando medidas, yo le diría, de donde puede ir calibrando de manera adecuada el gasto público y el déficit fiscal, porque el principal compromiso del gobierno, del presidente Milei, es terminar con el peor impuesto, que es el impuesto inflacionario. Si uno bajar el IVA hoy, uno baja el IVA y baja el IVA, después no lo puede volver a subir. Y yo creo que en la situación fiscal tan delicada que tenemos, es mejor ir calibrando la asistencia a los sectores medios a través del gasto público que a través de los impuestos. Por supuesto, yo soy el primero que le va a decir que la presión impositiva en Argentina es absolutamente salvaje y sin duda hay que reducir impuestos. Pero no hay que olvidarse que el primer impuesto que acá hay que bajar en Argentina es el impuesto inflacionario, que es el que rompe la vida, no el bolsillo solamente, de los pobres. Y el compromiso del gobierno del presidente es primero terminar con ese impuesto, que es el más regresivo de todos. Bien, hay manifestaciones, no digo manifestaciones en la calle, sino expresiones que tienen que ver de mucha preocupación y también de acción directa en relación al tema de los despidos en el Estado. Sí. A ver, acá hay que entender que estamos frente a un gobierno y políticos donde entienden que la política tiene que estar al servicio de la gente. Cuando estamos diciendo esto, es toda una gran definición. Y parte de la gente es el buen empleado público y parte de la gente es también el contribuyente. Por lo tanto, nada que vaya en contra del buen empleado público y nada que vaya en contra del contribuyente, este gobierno no va a ir en contra de eso. O sea, todo lo que perjudique al buen trabajador del Estado, o ya que estamos hablando de los despidos en el Estado, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con el contribuyente, que es un actor del Estado, porque contribuye para que el Estado exista, el gobierno, el presidente Milei y todos los que lo acompañamos, estamos bien de punta contra aquellos que van a perjudicar al buen trabajador del Estado y al contribuyente. Y acá los despidos están ocurriendo, no sé, por lo menos 8 o 9 de cada 10, en gente que es lo que se llama en la jerga un ñoqui. Y yo voy a definir lo que es un ñoqui, aunque no existe una definición de la Real Academia Española para un ñoqui persona, sino para el ñoqui pasta. El ñoqui persona es una persona que está ocupando un lugar en el Estado en la cual no cumple ninguna función, aunque esté, aunque vaya, y no cumple ninguna función, se pasa tomando mate y comiendo medialunas, o, como en el caso de Chocolate, ñoquis que ni siquiera van a trabajar, simplemente son un DNI para que el político sí utilice esa plata para el financiamiento de su campaña política, el caso de Chocolate, los NN. Sí, que ya son varios. Hay chocolates y chocolatada también. Hay chocolate, chocolatada, Sindor, chocolate blanco, negro, chocolate de todo tipo. Bueno, eso es un ñoqui. Y yo creo que no hay discusión alguna sobre que un ñoqui, definido como yo lo acabo de definir, que es la definición de sentido común, es un robo para el buen trabajador del Estado y es un robo para el contribuyente, que no es un extraterrestre. Es usted, son la gente que nos está escuchando, los chicos que trabajan ahí, que dejan de hacer cosas que les encantaría hacer para pagar impuestos. No puede ser que eso que la gente deja de hacer y que le encantaría hacer y que no lo hace para pagar impuestos termine en la mano de un ñoqui, o sea, de una persona que está calentando silla en el Estado al reverendo Botón, o que es un DNI simplemente para que un político cobre plata para financiar su campaña. Sí, así que estamos que también hablando de eso, de sí, eso estamos hablando. Bien. Aquel que se opone a eso, y yo le diría, abordé la delincuencia. Y piense si no tiene que sumar los paracaidistas también, Sí, bueno, repito, definámoslo como quieran. Acá lo incluye. No, digo, el paracaidista tiene otra connotación. No es como el ñoqui. Sí, es también por ahí el garrochero, con tal de seguir viviendo de la plata de lo que pagan los laburantes, pasa de un partido a otro, de una función a otro. Vio que hay gente que parece ser, que puede ser, qué sé yo, ingeniero nuclear, puede ser ministro de desarrollo urbano, ministro de economía, canciller, miércoles, yo la verdad que los admiro, yo de a gata puedo ser economista, y hay tipos que pasan por todos los cargos públicos, esos son también los garrocheros, ¿no? Eso también debe existir.
quiero reconocer algo que se hizo el gobierno que había cometido un error. En el Servicio Meteorológico Nacional, por el altoparlante, se despidió una persona que acaba de ser reincorporada. Y me parecía una grosería, una vulgaridad, despedir a alguien por el altoparlante en un lugar de trabajo. Sí, repito, yo creo que en la vida lo cortés no quita lo valiente. Se tienen que dar las dos cosas. Uno tiene que despedir ñoquis porque son un robo para el buen empleo público, al cual yo valoro muchísimo, y para el contribuyente, que es gente de trabajo que deja de hacer cosas para pagar impuestos. Pero una vez que uno detectó el ñoqui, yo creo que en la vida hay que tener dignidad, hay que tener cortesía. Aún con el peor ñoqui, yo tendría la delicadeza de no humillarlo. La verdad que lo que usted comenta que ocurrió es realmente muy desagradable desde el punto de vista humano. Bueno, le agradezco mucho. Una idea, ¿cuándo podrá ser tratado en el recinto de diputados el tema de la ley bases? Mire, la semana que viene yo me atrevería a decir que es probable que se termine de redondear las negociaciones y el ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados se va a producir, creo, hacia mediados de mes. Ahí va a empezar el trabajo en las comisiones y vamos a ver cuánto tiempo dura el trabajo en las comisiones. Pero la idea es llegar con la ley base sancionada bien antes del 25 de mayo, donde debería ya estar muy avanzado el pacto del 25 de mayo, que es un hito posterior a la ley bases para que eso se pueda firmar el 25 de mayo. Eso no quita que si ya hay un preacuerdo con los gobernadores de avanzar con la ley bases, ya se puede en paralelo ir trabajando con el contenido de los títulos que el presidente esbozó o planteó el 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Así que yo creo que me parece que vamos por el buen camino hacia la ley bases, que es un paso previo, insisto, para el pacto del 25 de mayo, que es un conjunto de 10 reformas estructurales para cambiar la Argentina, para los argentinos. Diputado Nacional José Luis Espert, le agradezco su gentileza. Un placer, muy buen día. Muy buen día.